aparato digestivo y hablamos específicamente de dos que llaman poderosamente la atención, a mí de manera muy particular, el Crohn y colitis en la región norte, representado en este momento aquí por los invitados que tengo. La doctora Sunilda Borges, mi querida amiga de muchos años, gastroenteróloga, Johnny Cruz y Angélica Peña, que son parte de esta fundación, parte de este trabajo que se está haciendo, tienen una actividad y vienen a invitarnos. Bienvenidos. Pero antes de hablar de la actividad, yo quiero que brevemente la doctora me hable del Crohn y de la colitis. Muy bien, buenas tardes, hola a todos. Bien, es bueno que el paciente sepa, o el público en general, que la enfermedad inflamatoria intestinal, así como su nombre lo indica, es una inflamación crónica del intestino que se caracteriza por síntomas de diarrea crónica, una diarrea que no mejora, dolor abdominal, que esa diarrea puede estar acompañada de sangre, de moco, de pus, y que el paciente puede estar a veces muy enfermito, como por ejemplo perder peso o tener otras manifestaciones de la enfermedad como dolores articulares, problemas en los ojos y problemas a nivel del área perianal. Es una enfermedad de verdad que está causando mucho estrago hoy en día. Es una enfermedad que afecta a lo que son los pacientes de la segunda década de la vida, los pacientes jóvenes, y por lo tanto afecta muchísimo lo que es su calidad de vida. Y entonces lo más importante siempre es asistir al gastroenterólogo, que inmediatamente con un diagnóstico pues pondré en tratamiento, ¿verdad que sí? Así es. Hay tratamientos, ¿se cura, se mejora? Bueno, eso es una enfermedad que no tiene cura, pero sí con un tratamiento adecuado el paciente puede tener una vida normal, siempre y cuando se diagnostique a tiempo, se maneje de manera adecuada por un especialista en esta área. Ok, y entonces aquí en la región norte hay una fundación que trabaja con estos pacientes. Así es, hay un programa de pacientes que se dirige desde el Hospital Cabral Ibáez, desde la consulta externa. Nosotros tenemos un programa y de ese programa pues ha salido lo que es la Fundación de Enfermedades Inflamatorias de la Región Norte, Crohn y colitis, con los tipos de enfermedades que son las enfermedades intestinales. Entonces, es por eso que nosotros estamos aquí cada 19 de mayo, lo que es la Organización Mundial de la Salud conmemora lo que es el Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y es por eso que nosotros no nos hemos quedado atrás. Queremos hacer eco, invitación, concienciación a todo lo que es la población, la región norte, todo el país, para que se sepa que esta enfermedad existe y que cada día más hay pacientes afectados sí. con esta enfermedad. Y es por eso que este domingo 15 de mayo, en el Parque Central tenemos una actividad muy bonita a la que le hemos llamado Zumbatón por el Intestino. Ok. Entonces va a ser en el Parque Central a partir de las 10 de la mañana. Esperemos, bueno, tener una acogida importante. Queremos también decirle que va a haber actividades, va a haber rifa, con el fin, ¿verdad?, de obtener fondos para esta fundación. Entonces, ¿se paga una entrada para participar de la actividad? Bueno, una entrada no, sino se va a hacer una rifa. Okay. Y la entrada va a ser un boleto. Ah, muy bien. Y usted va a tener la oportunidad de ganar premios. A la entrada de la actividad. Así es. Reiteramos entonces el 15 de mayo a las 10 de la mañana en el Parque Central. Parque Central. Así Finalmente, es. Tenemos que despedirnos, pero invitarles a toda la gente que nos ve a esta actividad que ustedes tienen, que es bastante importante. Esperamos el apoyo de toda la teleaudiencia y, por supuesto, también tú estás invitada. Es una actividad abierta para toda la familia y esperemos que puedan apoyarnos. Bueno, pues magnífico. Gracias a nuestros invitados, Johnny. Muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Gracias a la doctora Sunilda Borges, gastroenteróloga, por venir al programa a hacerse eco de esta actividad y poner al tanto a nuestra gente. Un placer. Así es. Continuamos con más de ustedes y nosotros.